Me desmuteo el micrófono, ahí está. Yay. A ti no se te escucha, ahora sí. Ah, ¿ahora se me escucha? Sí. ¿Qué digo? ¡Ay, qué nervioso! Sexo. No estás nervioso porque ahora mismo no hay nadie en el directo, Sasa. Pero se queda, esto se queda para el récord, ¿sabes? Esto se queda para la grabación. Eso sí. Voy a poner el directo en el móvil. Oye, oye. Ay, ay, ay. Voy entrando a esto. Play. Server Missile. 1, 2, 3. Lo siento, chicos. Acabo de liquear la contraseña del servidor. No, lo he liqueado. Estoy. Ahí estamos. Ah, no, mira, Irene, que dice que soy muy gracioso. Gracias, tío. Joder, qué gracioso es tu amigo. Hola, Sasser, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un poco gracioso, es bastante gracioso este hombre. No nos vamos a engañar. A ver. Esto por aquí. Directo en el Dios, se móvil. me cae tu directo, pero no es por ti, es por el navegador de mierda. El Vaya por navegador, Dios. tío. Joder, con él. Es que claro, como tengo seleccionada la pestaña del juego, se quita la pestaña de como que se queda deseleccionada, entonces Sí. apaga la pestaña el Chrome. Bueno, el Chrome. El Microsoft Edge. Sí, Internet Explorer 2. Uso Internet Explorer 2. Vale. Bueno, Adobo, ¿qué opinas de que hayan subido la edad de consentimiento en Japón de 13 a 16 años? Bueno. Está bien. Pero yo la habría dejado como estaba. Pues bueno, si tiene el consentimiento. Metatesting tiene que ser legal, chicos. Yo incluso le Metatesting. bajaría a 5 años. Si hay consentimiento, ¿no? Claro, A partir de los tienes 5 razón. años ya empiezas tú a tener más conciencia de tus actos. Sí, ¿no? Sí. Con 5 años jugaba a las cocinitas y yo sabía cuando la cagaba, cuando estaba en las cocinitas, tío. Yo sabía Exacto. cuando la cagaba. Porque mi prima me regañaba, ¿sabes? Cuando hacía cosas que no tienen sentido. Claro, por Claro. ejemplo, hacer una pelea entre Spider-Man y el cubierto de tenedor, ¿sabes? Por ejemplo. Pero eran muy épicos las peleas que tenía Spider-Man con el tenedor, tío. Claro, eso sentido tiene. Uy. Eso sí tiene sentido, eso es lore. Ojalá tenés Spider-Man. Ese Spider-Man estaba tan maltratado que le faltaba una pierna, tío. Joder. Es que es un niño muy bruto. Eso sí que Sí o es sí. inadmisible, eso sí. Y es que yo decía, espectacular Spider-Man, y lo lanzaba contra la pared. Hostia, qué bueno. O sea, estoy usando a Patricio como soporte para poner el móvil y ver el chat. ¿Qué opinas? La polla, me parto la polla, O sea, tío. ¿sabes que el muñeco de Patricio La que mejor tengo? figura. ¿Sabes que el muñeco de Patricio que tengo está sentado en plan con las patas rectas, ¿sabes? Sí, hoy Nada. tiene una conversación de 1 hora con un compañero de por qué odiamos los Funko Pops y por qué nos parecen una putísima mierda. ¿Y por qué? Porque son feos, cabrón. Son literalmente un NFT. Son todos los mismos con una skin cambiada. Y valen todos 15 euros, hermano. Si tienes una figura es para que sea especial, no para que valga 15 pavos una puta figura. La verdad, siendo sincero. ¿Tú qué te pillarías? ¿El Goku guapísimo? ¿El Goku guapísimo hiper detallado? Que sí, que valdrá ciento y pico euros, 60, 70 euros, vale. Pero ya es más especial que comprarte un Funko Pop de un Goku que se ve idéntico a los demás Funko Pops. Opinión mía personal. Ahora, que sí, que yo defiendo a la gente que se compra un Funko Pop de algo en específico porque no hay figura. Como puede ser mi caso, que yo tengo a Michael Myers. ¿Por qué tengo a Michael Myers? Porque no hay una figura. No hay una figura de Michael Myers como tal. Sí, las hay. Hay una figura de acción que le puedes mover. Pero no me mola. Quiero más una figura de verdad. Yo te puedo decir, Una por ejemplo, figura que yo estatua. tengo a Son Hijo de San Bundón, que de esto sí que no vas a encontrar seguramente una figura. No, una figura de acción sí que hay, como lo mismo que Michael. Figura de acción sí que hay. Pero Bueno. yo no quiero una figura de acción. Yo quiero una figura como tal.
Ah, es verdad, coño, es que te puedes saltar la cinemática, se me había olvidado. Es verdad. Te va a ir tirado, hermano, te va a ir tirado. Adiós. A ver, aquí hay un pirata. ¡Pelechian! Yo voy a hablar de esto pirata primero, ¿vale? Quiero ver lo que hay, que yo no pude verlo. Yo voy para allá, Playa del Sol. Oh, a ver, yo los Funko Pops, ¿por qué los colecciono? Porque son figuras que sí es verdad que son NFTs, cosa que tú no puedes. Tú no deberías de criticar eso porque tú te compras todos los Jonesy. Pero no es lo mismo, no es lo mismo porque los Jonesy valen, me salen gratis los Jonesy. Yo no pago por ningún Jonesy, yo solo pago por dos Jonesy. Solo metí dinero por dos Jonesy, los demás bueno, los vale. Yo luchando. Pero aún así... Oh, oh. Oh, oh. No sé qué la reacción maurista. Oh, oh. Pero aún así, Assassin, los Jonesys no dejan de ser un objeto, o sea, es una compra que no existe realmente. ¿Tú crees? Porque es algo digital. Un Funko Pop es físico. Vale, es como si cuando tú te compraste a Miguel O'Hara, ¿no? Vamos a hacer una comparativa con eso. No, no, si yo no estoy... a Miguel O'Hara. Hay un... O sea, hay un pingüino que ha lanzado algo, un rayo gigante. Rayo gigante. El... Pues no sé qué decirte. Que yo no critico, que yo no critico a la gente que compra Funko, compra skins de Fortnite porque yo soy el primero. Claro. Pero me estás poniendo una comparativa de Funko Pop, son NFT. Bueno, no sé, yo te voy a dar... Yo te voy a dar una comparativa, yo es que considero que son feos, en general. Bueno, pero eso ya es opinión personal. A mí me gustan. Pero... La pero clave, ¿tú serías uno de esos psicópatas que tienen una estantería llena de Funko Pops metidas en su caja? Ya lo tengo. Vale, pues ya está. A ver, no es una estantería, pero los tengo arriba, en su cajita, metido. Pero, ¿cuántos? Porque no es lo mismo tener 60 que tener 10, 15. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dale, grave. Qué mal gusto, tío. 22. Hay que tener mal gusto. Tengo 22, no 60. 22, no 60, pero sigue siendo mucha cantidad. Ya es más de... Ya son más de 15 euros en Funko Pops. ¿Y todo empezó? ¿Sabes cuál fue mi primer Funko Pop? ¿Cuál fue el primero? Brutus. Brutus, pero de Brutus no va a haber ninguna figura que no sea edición coleccionista por 300 euros, ¿sabes? Ya. Pero esa es la clave de los Funko Pop, es que son baratos y hay de todo lo que tú quieras. Cuando una franquicia cualquiera, menos Breaking Bad, lo hay. Entonces por eso los Funko Pop son tan famosos y porque los hay en todos sitios. Como Fortnite, lo tiene todo. Como Fortnite, lo tiene todo. Como Fortnite, pero ya sabes que no me gustan en general. A mí me gustan porque son baratos y no me puedo gastar 40 euros en una figura, evidentemente. Es como el coleccionismo de figuras low cost. Literalmente. Porque yo no me puedo gastar 50 euros, 60, 70 euros en una figura de Negan, por ejemplo. Pero sí me puedo gastar 15 euros en una figura de Negan de un Funko, ¿sabes? Ah, el randomizer lo que hace es que le da armas aleatorias a los enemigos. Sí, vale. De hecho hay un nota que me ha pegado 400 tiros en el pecho, lo mata. Tremendísimo. Pues eso, por eso yo tengo tanto Funko Pop, ¿sabes? Y porque también es el regalo perfecto para cualquier cosa. Plan, también eso es verdad. Eso una Navidad, no o... Funko, ¿eh? ¿Qué? Estoy viendo, a mí no me regalé Funko Pop, ¿eh? ¿Y si es un hijo de San Mundón? Pero ya de eso es complicado encontrarlo, ¿no? No sé. La puta. Me ha reventado, tío. El bot que estaba aquí me ha reventado porque me ha disparado con un lanzamiento. Pero eso sí es verdad. Es muy difícil. Bueno, habrá gente, evidentemente, pero seguramente hay un Funko Pop en cada casa. Probablemente. Aunque sea uno. Porque por eso, porque ya sea por un regalo, porque tú ya te has quedado el capricho de eso, o porque tú te hayas comprado un pop. Hostia, no me has puesto la música ambientada, ¿sabes? En el momento. Me decía yo que se escuchaba, había mucho silencio.
O porque tú esto, porque lo que tú dices, no voy a encontrar una figura de este muñeco, ¿sabes? A no ser que se mueva este Funko. ¿Hola? No está. Me he muteado yo. Ah, no, no. No está. Ya he vuelto, perdón. Pasa. Que eso, que todo el mundo tiene un Funko en su casa, ya sea porque se Sí, lo han bueno. regalado o porque... Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, que es loco, que sí, que para el niño viene de puta madre porque es como que te gastas 10, 15 euros solamente en una figurita y ya está, ya lo tiene ahí y da Claro, igual que que yo lo juegue. tampoco... Pero también te digo, es una figura de coleccionismo, pero no para jugar. Claro, Porque yo con un sí, Funko Pop, entiendo. si yo tengo 8 años, dudo mucho que me ponga a jugar. Bueno, a lo mejor sí. Me pongo a ¿Me jugar ayuda? con el Funko. Está matando. Está cerca de aquí, ¿no? Ah, que estás aquí, hola. Ayuda. Es que eso revienta un disparo. Ya, Mira hostia. la postura en la que me queda, mira la postura en la que me queda. No me vuelas el culo, por favor, no me No, no. ayudes. Ahí está, gracias. Estoy aquí porque la de esto pirata no había nada, literalmente. ¡Hostia! A dos, me han vuelto a matar, socorro. Tiene el Mjolnir, ¿eh? A dos, socorro que me muero. No te Estoy has aquí. muerto, qué malo, ¿no? Qué malo, es que tiene un francotirador otra vez, tío. Aprovecha que se me están disparando a mí. Es que hay que ir con mucho cuidado, tío. Hay que ir con mucho cuidado. Ayuda que me muero, ayuda que me muero. Me muero. No llores. Bien. Porque son balas. Se ha quedado. Vale, perfecto. Este tiene un plátano, tío. Venga, vamos a intentar hacer la misión, Pero vamos a yo a intentar. Sazzel hay muñecos Funko Pops que sí que nunca me voy a comprar. ¿Cuál? Por Por ejemplo. ejemplo, Funko Pops de Bob Esponja. Ah, por ejemplo, pero porque hay figuras mejores, ¿no? Porque yo ya tengo figuras mejores de Bob Esponja. ¿Y por qué coño voy a comprar un Funko Pop de Bob Esponja? Se lo veo un poco absurdo, ¿sabes? Claro. O, como tú bien dices, de Goku. No voy a comprar un Funko Pop de Goku, sinceramente. Porque si me compro un muñeco de Goku, voy a comprar uno guapo. Claro, exactamente. Ahí es No donde un tiene que Funko venir. Pop de Goku, eso lo veo absurdo, sinceramente. Ahora, que me compro a Son Gijun de San Mundón de Funko Pop, pues sí. Que me compro a Spearman Funko Pop, sí, está guapo. Obviamente hay mejores hay figuras de Spearman que están más chulas, pero. Sí, de Spiderman sí que me compré yo uno que se pueda cambiar de qué postura, ese sí Pero que un me lo Funko Pop compré. de Spearman está guay. O el de Thanos también está chulo, por ejemplo. O el de Gollum. Pues son los que yo tengo, básicamente. Coño, eso es chulo. De Daryl tengo dos, de Negan tengo dos. ¿Viste este tío que tiene una tiradora? del Señor de los Anillos tengo a Aragorn, a Gandalf, a Gollum. Mira, de ese sí que yo me Ah. compro una postura en verdad, ¿eh? Sí, pero ¿dónde encuentras tú una figura de Gollum guapa? Es que es muy complicado, ¿sabes? A día de hoy, claro, a día de A hoy. día de hoy, digo, claro. O una de Aragorn, que valga no tampoco tan cara, ¿sabes? Que... Me encanta porque tienen armas. La pistola de plátano creo que no dispara, ¿eh? No hace nada, creo. Pero por eso te digo, Bueno, yo lo tengo... mismo, cada uno tiene su visión. Después Yo del sí, claro. Mandaloriano tengo una figura y tengo un Funko Pop del Mandaloriano. Tengo dos cosas. Pero bueno, yo qué sé. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que para comprarme un Funko Pop, antes, si sí, veo que la figura que me quiero comprar hay Funko Pop, pero también hay Nendoroid, me compro el Nendoroid antes que comprarme el Funko Pop, la verdad, porque al menos le puedo cambiar la postura. Y tiene más cositas. No sé si meter la figura en posición estática. Bueno, por lo menos los Funko Pop a día de hoy están un poquito mejor, porque los primeros que habían eran feísimos. No, sí, eran terribles. Bueno, y otra cosa importante, los Funko Pop, sabiendo cómo son y cómo está la empresa, no sé si lo sabes, pero la empresa es famosa porque descarta Funko Pops. De que los tiran a la basura, de la cantidad que fabrican, los tiran a la basura. Joder. Así la noticia de que este año ha sido super año fiscal. Y han tenido que tirar un porrón, ¿sabes? Y la gente está diciendo, ¿te imaginas que vas al desierto del Mojave? Y te encuentras ahí cavando un poco 800 Funko Pops, como pasó con el Hostia. juego de Atari 2600 ET. Que El pasó DDT. exactamente eso, que la gente creía una leyenda urbana y al final era verdad, que la Sí. habían enterrado. No sé, no, en el desierto no, México, no en el Mojave. El desierto del Mojave no. Curioso. Imagínate, Curioso.
Capaz de que pase un día dentro de 2 años. Chicos, se han encontrado 800 Funko Pops. Y después están los Funko. De Ricky Morty. De Ricky Morty. Y después están los Funko Pop que valen. Que valen 300 euros, porque son exclusivos, ya no se venden, o cualquier gilipollas. Eso, hermano, eso no lo compro yo ni de coña. Es como comprar, sí, el número uno de. Sí, el primer Funko Pop que salió del Capitán América. O sea, he muerto. ¿Muerto dónde? Me ha matado Rick Grimes. Estoy cerca tuya, te he visto antes pegándole a uno. ¿Dónde? Te lo he tirado. ¿Dónde nos hicimos la foto? Hostia, ¿dónde? Que no te veo. ¿Arriba? Sí, la primera planta. A ver, ah, te estoy esperando, sí, lo estoy viendo. Voy a morir, estás. ¿Me da tiempo? No. Es que estás al final del pasillo, no me da tiempo, ¿verdad? No. Creo que sí. ¡Eh! He vuelto a morir. Mejor. Ten cuidado que te meto un tiro, ¿eh? Que menos mal que te tiraste y pilla el agro, menos mal. Oh. No, todo... ¡El Mjolnir! ¡El Mjolnir! ¡Ah! Hola, ¿ustedes sois malos? No, ¿no? No, si no son malos. Son jugadores de League of Legends. Sí. ¿Qué había que hacer en este mapa, tío? Gain access to the other security room. Gain que es como ganarse, ¿no? Hay que buscar la llave, sí. Lo que pasa es que la última vez hicimos un montón de cosas y al final la llave no funcionaba. Y no sé si era por tiempo o porque se jugó el mapa, ¿sabes? ¿Qué pasó? Se lo voy a comprobar ahora. ¿Qué ha pasado aquí, por Dios? Estaba lleno sangre. Ah, vale, que lo ha matado. Hostia. Menos mal que tiene nada más la pistola de inicio, que si no. Estoy viendo uno con la bocina. Maravilloso. ¡Ay! Me he caído, tío. A ver, aquí puedo entrar. No, tiene candado. Aquí hay puertecitas con candado. ¿O una de las llaves que tú esto? No, las de candado se abren con el cerrajero este. Ah. Para abrir de esto, que la he hecho yo. Ya lo he hecho. Aquí no hay nada. Esa es la que voy a abrir ahora, la que está cerrada con el candado. ¿La puedes abrir tú? Hay uno por ahí que está con un candado. Creo que se puede abrir. Ah, pero son como una casita donde no hay nada dentro, literalmente. Bueno, aquí no sé si habrá algo. Sí, lo que pasa es que una tiene candado, por eso lo he dicho. Sí, sí, uno tiene candado. Muchísimo. ¿Y cómo la abro? La abro yo, ahora la abro yo. Sí, hay un blueprint dentro, creo. Blueprint, vale, pues eso es lo que vamos a coger ahora. Voy para afuera, voy a cogerlo. Vale. Ay, ay, ay. Oye, 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 oye. La abro. Abierto. Sí, un blueprint. Mackie Roll. ¿Has sabido qué es eso, tío? Uy. Eso explica que los jefes también tienen armas aleatorias, claro. Entiendo que sí, ¿no? Y también el randomizer, la verdad es que está guapo si tienes un porrón de armas en el inventario. Hombre, claro. Pues esto mismo no tenemos nada, tenemos una pistola y ya está. Pero cuando tengamos una metralleta ahí, pa, 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 pegando tiro a todo el mundo. Gameplay. ¡No! ¡Me ha matado! ¡Joder! Es que tiene el arma que mata un disparo, mierda. ¿Dónde estás? ¡Socorro! ¡Arriba del todo! ¿Arriba del todo? Sí, del todo. Sigue subiendo. Yo que te he escuchado más muerto. Sí, ahora sigues para arriba. Ahí estás, me estás viendo. Ten cuidado que está a la derecha el pingüino con el francotirador. Este no es, ¿no? Se está tirado. Vale. Está rápido, 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 rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, me queda nada, ¿eh? Me queda un centímetro riguroso. Sí, bueno, esto es como... No te preocupes, que tiene el plátano, que eso no hace daño. ¡Ah! 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 ¡Eso sí que hace daño! ¡Eso muerto. Sí que hace daño! ¡Eso sí que hace daño! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me ha reventado!
¡Socorro! Menos mal que me ha pillado mi alarma, dispara. Joder, ese es el que es malo, ¿no? Joder, ay, guay. ¡Uah, qué guapo, tío! Voy a matar al de la escopeta primero. ¡Cuidado con el azúcar! ¡Fuck! A ver si respawneas por casualidad, espérate. Sí, sí, porque está bugueado, ¿eh? Muchas veces me vuelvo, me no, pongo de pie. ¡No! ¡Me apareció fuera! A ver si yo respawneo. Realmente es como añadirle más dificultad al juego, ¿no? Más o menos. Un poquito. Y porque te parece por una esquina te mata. Nah, he respawneado pero fuera. Ah, triste. Bueno, voy para arriba, ¿vale? Vale. Este juego la verdad es que es mejor que Fortnite, mejor que League of Legends. Pero está muy infravalorado, chicos. Sí, la verdad es que sí. ¿Y si hacemos Mongolan aquí? ¿Aquí? Es una buena opción. Y es más barato que Minecraft, ¿eh? Por eso. ¿Y dónde coño está ese bondi, tío? ¿No se dice que iba a venirse? No sé. Yo le dijo, le dije, te va a comprar el juego de los pingüinos, te dejas hasta el día 25. Me dijo, vale, vale, sí. Le quedan dos días rigurosos. No sé si se lo va a comprar o no. Luego yo le dije, a ver, son, luego te tienes que comprar Minecraft. Y se pone, sí, me lo compro los dos. Spoiler, no se va a comprar ninguno. Puede ser. Probable. Vale, hay que buscar el, la llave. La llave ya me acuerdo que estaba en las habitaciones de aquí abajo, eh. Ahí estaba el jefe, el Logan ese. Antes de ir a por ese jefe, vamos a mirar lo de la llave, a ver si funciona ya, Dobo. Vale, ve tú, ve tú. Pero no te pegues con Logan, que a lo mejor ese era el problema. Que no tienes que esperarnos con él primero. Vale, ¿sabes? Vale. Pues no le hago nada. Esa es mi teoría. Bueno, una de mis teorías. No tiene sentido, ¿no? Eso tampoco. Puede ser. Hostia, me he bugueado en una pared. Me bugueo en una pared y me van a matar. ¿Tú dónde estás, Sas? ¿Abajo? No. Hostia, arriba. Bueno, en el piso del medio, lo sabes. Te escucho disparando. Uf, madre mía. Me he bugueado, tío, y me han reventado. Uf. Yo estoy en el security room. Ahí no hay nada. ¿Ves? Es el problema. Que hay para meter una llave y la llave está aquí abajo donde yo estoy. Claro, aquí es donde hay que entrar, ¿no? Sí. En teoría. Hay dos pingüinos ahí, pero claro, como la dificultad está en randomizer, no quiero pasar, que me ve, no quiero que me vea la cámara, vaya sé que. Yo tengo el anillo. 800 tengo... escopetas y armas. Yo tengo el anillo, ah, no, mira, ya están muertos todos, ya han muerto todos. Vale, puedo pasar sin problema. Vale, tengo la llave de seguridad en teoría, ¿vale? Vale. Voy para arriba, ¿vale? A ver si funciona ya la puta llave, tío. Que la última vez la puse 10 veces y no funcionaba. Estoy escuchando unos golpes por ahí. Sí. Ay, ay, ay. Me he bugueado, me caí abajo. Vale, voy para arriba otra vez. Demasiado que, las, que los objetos no se buguean a través de la pared, tío. Menos mal. Lo digo y me ocurre, no me lo puedo creer, hermano. Vale, ya. Ya está, ya está, ya está. Digo, menos mal que no se mueven los otros en la pared. Me subo por la escalera. De repente se buguea la llave dentro de la pared. Maravilloso. Mira, ¿ves? Esta llave. Lo que yo digo. A ver. No, ¿ves? Funciona. ¡Anda, coño! ¿Qué había? ¿Lo hiciste mal otra vale, vez? Ya. ¡No! Ya está, tenemos el acceso. Ahora pulsamos el ascensor. Ya está, ya tenemos el ascenso. Ahora sí que vamos a matar al Hulk Hogan ese. Vamos, al Hulk Hogan. Es una parodia. Es una parodia de... Bueno, Logan. No, Logan no, no, no es una parodia. Es una parodia de... Creo que el tipo este que comía mucha comida, que tiene un programa de televisión, que siempre comía muchísimo picante, siempre se hinchaba picante. Me suena, pero... Me suena a mí también, que va con una playera de fuego. Negra. Sí, sé quién es. Sí, me suena. Exacto, de la... ese tipo, ese tipo. Perfectamente, ¿eh? Sí, a ver, sí. Te lo digo, de hecho. No, no. Puede ser una referencia, pero no. No sé, a la referencia otra cosa. Me ha reventado un disparo, tío. Cuidado, ¿eh? ¡Mátalo, que me está disparando a mí!
¡Rápido, socorro! Tranquilo. ¡Uah! No, no me la metas, por favor. Este, ¿no? Sí, ese. ¡Ah! ¡Dios mío! Que no lo hemos fundido, ¿eh? Venga, a chuparla. Facilito, vamos para arriba. Disparos perfectos, ¿eh? Headshot. El francotirador, el asesino de la muerte. Claro, ahora sí podemos usar esto. Claro, la primera vez no podíamos, ¿no te acuerdas? ¡Quítate de ahí! ¡No! Un mago que no se ha bugueado, ya está. Y aquí me quedo ya bugueadísimo. Yo y el ascensor somos uno. Hola. ¿Es bueno? ¿Enemigo o amigo? Amigo. Bueno. ¿Y aquí qué hacemos? A ver, tasks, ¿qué toca ahora? Chef Pinguin underwear to... Find the Champion Wino in the tower, bring Champion Wino to the speedboat on the docks, at the docks. Vale, vamos. Ah, y por cierto, hay una misión secundaria de llevar la ropa interior, ¿vale? Si podéis ir abajo a cogerla o voy yo abajo a la busco, que yo sé dónde está ya. Yo es que no sé dónde está. Llévate tú al Champion Wino. Vale. Y yo voy a por la ropa interior, ¿vale? Que es una misión también. Es parte de una misión. ¿A los docks qué? ¿Al puerto, no? Al puerto, sí. En el puerto tiene que haber una de esto, ¿no? Claro, y puerto... Debería haber algo en el puerto. ¿Hay más de un puerto o hay uno nomás? No, el puerto de esta playa, no entiendo, no creo que sea nuestro puerto de a tomar por culo. No sé. Habrán sido capaces, ¿no? ¿Y cuál es el puerto? A ver, es que el puerto, hay un puerto a la derecha del todo. No. Es que el único puerto que yo... Hay un puerto aquí en la playa, aquí en esta playa hay un puerto. Vale, voy para allá. Si no, te ayudo a buscarlo yo, que yo sé dónde está. Donde matamos a los pingüinos, ¿no te acuerdas que matamos a los pingüinos ahí? Mira, estoy viendo el barco, de hecho, yo estoy viendo el barco. ¿Y el chef? ¿No lo has cogido tú? Agárralo tú. Ha desaparecido, ¿sabes? No, imposible. Ya tengo aquí la ropa interior. ¿Dónde está el chef? Y yo, que seguro que es uno de los pingüinos que tienes ahí al lado y no te has dado ni cuenta. No, porque este es el malo. Claro, estaba dormido. Si se ha despertado ya por todos pone arriba, espérate. Puede ser. Yo mientras voy a llevar esto al puerto, ¿vale? La ropa interior. Pues algo así peleándola, hermano. Se ha abierto el mapa, yo he abierto. La M va a ver el mapa, ¿para dónde tenía que ir? Hostia, el chef no está aquí, ¿eh? Es así. El chef de spawneado. Hostia, mira dónde está el... Hostia, está lejos, ¿eh? Vale, ya está, mira, he llevado ya la ropa de... Vale, ya está. Vale, ahora vente aquí y ayúdame a buscar al chef. Voy. A ver si es verdad que es uno de estos y no sé cuál es. Este no es, ¿verdad? ¿O es este? No, ese es el bicho. Cuando tú lo estás viendo en mi directo, ¿no? Sí, yo lo estoy viendo. Y yo estoy viendo que no está el chef. Claro, es que yo tenía el chef en la mano. Yo tenía el chef en la mano y me quedo aquí parado para ver mapa. Y cuando veo esto, no estaba aquí. Por un momento, el chef de pone, hay que repetirlo todo. No. Arriba del todo no está. Hola. El chef se ha perdido, lo siento muchísimo. Uy, está el chef, tío. Es que como no sea este, es que el que está al lado mía, y este no creo que era, ¿no? Ha desaparecido, tío. ¿Estará arriba? Arriba ha ido, no había nadie. Ve otra vez, a ver si está. Tío, ¿cómo ha desaparecido el chef? No está, ¿eh? No está, despawneado. Lo has bugueado, tío, lo has bugueado totalmente por la mapa. ¿Sí? Este no era, ¿verdad? El del casco naranja no. No. ¿Dónde? Ha desaparecido, tío, literalmente ha desaparecido. A ver si se ha bugueado y... No, en el sentido de... A ver si ha hecho un noclip y está abajo. No. No lo veo abajo, no veo abajo nada. Pues me llevo este, de guau, vamos para allá. No va a funcionar. De todas maneras, pues mira lo que hay aquí abajo, ¿vale? De todas maneras. Vamos a intentarlo. Que otra vez voy a repetir esto, tío. Otra vez nunca vamos a completar este golpe. Puto, aquí, a ver si puto golpe de mierda. Todo por abrir el mapa, tío. Qué fuerte.
Sí, he abierto el mapa y ha desaparecido. A ver, si solo tenemos que ir al puerto y ya está, no sé. No, no, hay que llevar al chef, lo pone en la misión. Claro, lo pone Bring Chef, pero yo qué sé, no se buguea y nos cuento. Igual cuando cogimos el maletín ese y dijo, lleva el maletín a no sé dónde, y no lo llevamos ni nada y nos contó, ¿sabes? Pero el maletín no era una misión secundaria, era una misión secundaria, no una principal. ¿Este es el puerto? Sí, este es el puerto, tírate, aquí abajo es en teoría. ¿No ves? No funciona. La has bugueado. Por joder, nada. Tío. Botex, filtrate, venga. Cago en Dios. Mira que lo he dicho. Ay. No es mi culpa, Sassel, no he hecho nada. Joder, no. Perdón, dale otra vez, que no le he dado. Se ha vuelto loco que no debías. Ya sabes que cuando llevas un objetivo no puedes abrir el moco. Vale. Dale F1. Cago en Dios. Ya le he dado. F1. No ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? No, me casi en balas. Soy inmortal, Azazel, soy inmortal. Hay que haberlo botado otra vez. Bote, exfiltrate. Ahora. Toma, toma. Joder, tío, qué desastre. Nada, tío, otra vez, otro. Ah, mira. Por encontrar la blueprint nos han dado dinero. Bueno, sí. Algo es algo. Venga, planea el golpe otra vez. Otra vez. Pongo City, ¿vale? No confundir con Pongolantis. Cuidado. Pero este no es, ¿no? ¿Qué? Ah, pero no quieres repetir el mismo. A ver, repito otra vez el mismo. Esto lo puedo repetir el mismo. Vale, pensaba que ibas a repetir. Por eso te... Cago en Dios, otra vez. Vamos a Pongolantis. No. Pongo City, no confundir con Pongolantis. Eso, Pongo City. La corazón de la Antártida, ojo, ¿eh? Oh, qué lindo. Ya ve la cinemática, pero no me dejas. ¡Oh, Dios mío! Has disparado a mí todas las balas, ¿no? No me has puesto delante. Ah, punto mejor. No, bueno, lo he puesto delante. Uy, estaba más pequeño, A ver. Por lo que ese chico, coño, no sé si dijo otro. Sí, el chico. Eso, hay tres objetivos nomás, que es Save Pongo City, Major from the Jail, salvar al presidente. Al soldado Brian. From the jail and bring him to the city elevator. Break into bank and steal the Nut Jewel. Ah, no, hay como A y B, ¿no? En plan, como que hay dos planes, ¿no? ¿Pero vamos a hacer uno de los dos? ¿Vamos a hacer los dos o cómo? No entiendo. No, vamos a hacer el malo, ¿no? El bad ending. No sé. ¿Aquí lo tienes puesto random? No, no lo tengo puesto random. Lo he quitado. A esta sí lo he quitado porque... Oh, wow. En este no, hombre, no. Este no. Si me tiro aquí muero. Demasiado que es tan difícil, a ver si nos pasamos una misión difícil. Si me tiro aquí muero. Gracias por su respuesta. De nada. Ay, hay algo ahí. Munición, no la cojas, Si tienes mucha munición no la cojas, que te la resetea. Me la pela. Qué sitio más misterioso, no miedo. Oh my goodness. El misterio. Oh, Dios mío. Ten cuidado, Ya ha llegado. Joder, fue muy fácil. Vete a escalera allí. Hay que ir a esa escalera, creo. Oh, no. Yo voy para allá, a ver qué hay por aquí. Aquí hay otro camino. No caigas en las trampas, ¿eh? No. No debes alertar a los guardias de seguridad. No, tranquilo. Fortnite Battle Pass. I got shit at my ass. ¿Amigo o enemigo? Amiga.
Mira, encontré la palanca. El enemigo. Triste. Puerta abierta, ¿eh? Vale. Yo estoy tomando otra ruta, a ver dónde me lleva esto. Vale. Pero yo, ¿dónde estoy ahora mismo? Voy a pasar por la puerta principal, ¿vale? Voy a pasar por la puerta principal. Vale, hay una cámara con un montón de láseres. Vale, hay que encontrar la combinación, ¿vale? Vale. En verdad, el anillo único es una mierda, ¿eh? Esa es tu opinión. Es que te mata, cabrón. Ahí está, puerta abierta. Si no te matara tan rápido, estaría guapo, pero es que te mata del tirón. Se te gasta la vida muy rápido, tío. Tengo una palanca aquí, pero no puedo activarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la activa yo. Pero cabrón, si yo estoy arriba. Yo también estaba arriba, lo que pasa es que tú has ido por la derecha y yo por la izquierda. Ah, coño, entonces estamos yendo en el mismo sitio. Claro, hemos ido al mismo sitio al final. Joder. Sí. Y ya estoy a punto de robar el tesoro. Ya he robado uno, que era el blueprint. Ya toca robar el tesoro bueno, de verdad. Vale. Tengo el tesoro, ¿eh? Vale. Yo estoy yendo ya al otro camino. Que espero que no conecte donde estés tú ahora, porque si no me hace un poco quise. Vale. El tesoro robado con éxito, let's go. Vale, ¿y esto dónde lo tengo que llevar? A ver el mapa. No lo voy a coger con el mapa abierto, va a ser que ocurra una desgracia. Save B, break into bank and steal the new jewel, then bring me to the city elevator, vale. Lo llevo al ascensor, ¿vale? Vale. Y ahora las próximas que la hagamos, intentamos salvar la ciudad, ¿vale? Vale. Casi se hace el fin del hombre araña. Casi muero. Bring down. Menos mal, un mapa sencillito, tío. Sí. No uno con 800 cosas que hacer que me estresan. Como el otro, el del desierto. Dios mío, ¿eh? Uf. Que el último que jugamos el otro día, ¿no? Antes de sí, ayer. Sí, sí, sí. Ese yo creo que hacerlo cuando ya tengamos un montón de objetos guapos para poder empezarnos por el mapa y demás, ¿eh? Porque... Tengo una llave. Teteos, vale, pero... Tengo una llave, esa sí. Ah, pues creo, creo que es para esto, ¿verdad? Efectivamente. La llave estaba al lado de la cerradura. Irónico, ¿verdad? ¿Plan B? ¡No! Es que hay un blueprint. Hostia, ah, ¿ya está? No me ha dado tiempo a coger blueprint, ¿no? Yo estaba haciendo aquí cosas, literalmente. Ahora ya tengo una palanca. Sí, creo que es para salvar la ciudad, creo. Joder, 44 minutos hemos estado en este mapa. Joder, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo, no? 44 minutos, tío. Un poquillo bugueado. Hay un logro de hacer no kills, ¿eh? Hay un logro de no matar, ¿eh? Puf. Con el anillo a lo mejor se puede conseguir eso, pero claro. Bueno, o con el bonk, dando un bonk solamente, no matando, claro, reventando. También. Sí, sí. Ahora, ¿y si jugamos a Onarrail? Hostia, el de Onarrail tiene muy buena pinta, ¿eh? Dale. Onarrail. Continuar. Listo. Onarrail. On a rail. Este tren, tío, este tiene muy buena pinta, ¿eh? Este es muy Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, vamos a ver. Referencia. Ojalá que sí. Hay que salvar a Pingüino Morgan. A Pingüino Morgan. Al Nut Morgan. Nut Morgan cambió mi vida. No. Estamos ahí, mira. Ay. Ahí me moví ahí otra vez. Gracias, Patricio, por sujetarme el móvil. Uf, misión. Que es una canción más chula para este momento. ¡No! Hijo de Dios, caí ya en el principio, hermano. ¡Qué muerte! Yo voy por abajo. Vale, yo voy por arriba. Joder, esto es como una misión del Red Dead Redemption, ¿eh?
Literalmente, bro. Fuck. Esta misión solo sigue hacia adelante, creo. Teoría. Siento la pinta. A ver, me gusta. Sí, hay como misiones distintas, ¿no? Que tienen otro... Sí, que no sea todo el rato... Lo mismo, de buscar. Abierto. Claro. Voy para arriba. Cuando tú vayas para abajo, yo voy para arriba. No puedo ir para arriba. Yo estamos en un túnel, mierda. Ahora. Pero claro, ¿cuánto de largo será este tren? Una pregunta. Me hace ese porque los barriles no matan a los enemigos, ¿eh? Mal diseño. No, porque no está, no tiene tanto expansión como creo el creador, creo, ¿eh? Como mal diseño. El creador no tiene tanta expansión en la explosión. Mal diseño, chicos. Ay, vaya, hombre, vaya por Dios. Ah, ahora. No. Ahora sí. What the fuck, ¿qué es esto? ¡No! ¡No! Ah. Joder. Mal diseño. ¡Ush! Ah. ¿Dónde me caigo? Si te caigo, raza. No puedo salir, Adobo, no puedo salir. Me quedo atrapado. ¡No! ¡Me quedo atrapado! ¡Socorro! ¡Ah! A ver si puedo. Te mato, ¿eh? No, tengo una idea. Verá. Ahora, revíveme. Ya está, me has sentido. ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El túnel! ¡El túnel! ¡El túnel! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¿Dónde estás? Ah, está aquí, ¿verdad? Gracias, arreglado, tío. Yo pronto confío en plan, seguro que... Que me da tiempo. Que me da tiempo. Vale. Aquí rápido te llega otro túnel, ¡otro túnel! Eso, ya está, ya está. I need more ammo. Vale, pues déjame coger mis municiones. No. Pues hay ahí una caja de municiones, carajo. Pero es que no es lo mismo. Si tenemos munición, te la quita. Bueno. Hostia, rápido, Dobo. ¡No! Uy, joder, qué guapo, qué épico. No le da, ¿eh? No le da. Puta mierda de los barriles, tío. Los pone ahí para que, yo qué sé. Lo ha puesto para trolear, ¿eh? Entonces. Viniendo de este juego no me lo esperaría perfectamente. ¡Corre, que viene otro túnel! Túnel total lejos todavía. Oh, sí. Dios, es larguísimo este... Un tren muy... Creo que es el tren más largo de la historia. Bueno, de los pingüinos. De pingüinos history. Hostia, trágico final para ese pingüino. A ver, ahora para arriba, otra vez. Ahí está, para arriba. ¡Hostia! Esto es contrarreloj, ¿eh? Sí. ¡Corre, Sassel! ¡Corre! Nada, llegamos perfecto. Otro tomo por ¡ah! ¡Oh! He muerto, Sassel. Me ha matado... Dos pingüinos que no son como los otros. Qué malo. No. Son pingüinos jefe. ¿Algo? Ya voy. El final. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ay! No, he dicho, no me puedo creer que voy a caer ahora. ¡Hemos llegado al final! ¡My goodness! Vale, no, aquí no hay ningún enemigo. ¿Ya está? ¿Esto era el mapa? Sí. No había nada más. Había una misión secundaria, esa que no hemos hecho, ¿eh? ¿En serio? ¿Y cuál era la misión secundaria? 50 minutos? Joder, se me ha hecho muy corto. No sé, no lo he visto. Pero le he dado agua en el último segundo. Y se me ha cortado. Creo que lo que pasa es que son minutos. En vez de poner el. Vienen los minutos, lo que pasa es que pone los minutos. Por 10, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tú crees?
No lo sé, porque antes hemos estado más tiempo y ha puesto 44, y ahora hemos estado menos tiempo y ha puesto 50. No sé, esa se da igual. 7.000 pavos tengo ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a jugar a supervivencia. Penguin Village, hostia. ¡Ah! Aldea. Aldea de pingüinos. Continúe. Ready. Yo tengo 9.700, pero es que no tengo todavía suficiente para comprarme las alas de la libertad, ¿sabes? Que me las valen muy caras, ¿no? Eran 20.000, ¿no? Cosas así. 25.000. Flipa, ¿eh? Me queda poquito, en verano me queda tanto, ¿eh? Por eso estoy ahorrando ya, no quiero comprarme nada. Penguin Village. ¿Qué hay que hacer aquí? Se parece mucho al primer mapa, ¿no? Goon Store, aquí podemos comprar armas. Weather Brown, hostia, Weather Brown. Oh, esto es lo del lobby. Este es el lobby, este es el lobby literalmente. Hola. ¿Será como en el GTA? El lobby. Ay, qué guapo, que el lobby es un mapa literalmente. Sí. Este es un mapa para padrear, hostia, qué guapo. Weather Around. Okay. Bueno, no hay sí, más sí. Objetivo. No hay ningún objetivo, no, no, o sea, antes es padrear. El Sir Club está cerrado, nada por aquí. Este, aquí es donde viven los pingüinos nuestros, ¿no? Sí. ¡Che! 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 ¡No, no! ¡No, no! A ver, ¿mapa cómo es? No, no mapa valible, no hay mapa. Ni hay blueprint ni nada. Esto es como un recreo, vamos. Un recreo, sí. ¡Estoy viendo texturas de Garry's Mod! ¡No me lo puedo creer! ¡Adobe! ¿Dónde? Ven aquí, aquí en el puerto donde estamos al principio, ¿eh? Ah, ya te veo. ¿Ves que aquí hay una textura de Garry's Mod? Sí, veo algo morado. Morado, tío, cuando algo no tiene texturas. No, tío, se nos ha olvidado instalar las texturas del Counter Strike otra vez. De verdad. Injugable el juego, ¿eh? No, algo no. Es injugable el juego de los pingüinos, ¿eh? Mira, textura morada, ¿eh? No, no lo veo, ¿eh? Mira, no lo veo. No veo lo que hay, ¿eh? No. El puto nota. Mira, aquí dronesito. Vale, pues nos salimos del mapa, ¿no? Sí, pero no hay nada. Mira, solo es para padrear un rato. ¡Ay, no! ¡53 minutos! ¡Joder! ¿Tanto tiempo hemos estado aquí? ¿Crees que es el tiempo de juego total que llevamos jugando, en verdad? Te cuadra más, ¿verdad? A mí me cuadra más. A ver cuánto llevo de directo. 53 minutos. Efectivamente, el tiempo que llevamos. Vale, Swamp Survival. Quiero ver esto. ¿Qué es lo de Survival, tío? Que no lo hemos probado todavía. La ciénaga de Shrek, survival, ojo, ¿eh? ¿Qué? La ciénaga de Shrek, sí. Survival. Puede ser, ¿eh? Es decir, que es un mapa del Call of Duty, en efecto. Sí. Me ha dado listo, ¿no? Ah, coño, verdad. Me creo que no le tengo que dar yo, ¿sabes? A ver. Supervivencia en pueblo. Oleada 1. The Pongies are coming. Oh my goodness. Eso no es el sentido, Pablo. ¿Por dónde viene? ¿Y dónde está Shrek? ¡Ahí vienen! ¡Son zombies! Y supongo que esto durará hasta cuando muramos, ¿no? Sí. Oye, ¿dónde sacas tú la munición? No sé. Aquí había algo, pero... No, hay un botón para pasar a rondas, creo. Pues nada, Pong. I am Nikon. ¡Little pig! ¡Little pig! ¡Let me in! Lucille is thirsty. She is a pimper. This is Lucille. And she is awesome. Ay, no. Aquí no está rodando, vamos a hablar aquí. Está jodido, eh.
No por el detalle que no tenemos munición. ¡No! Toma esa pelota. Oh, su pelota. Me han matado a esas. Qué malo, tío. ¿Cómo te han matado en la ronda 2, hermano? Están masacrando. ¡Ah, esa garra! ¡Corre! ¿Dónde estoy? He vuelto a morir. Yo me queda nada de vida. No sé dónde estoy. Es que estoy bajo el agua, tío. Claro, es que ese es el problema. Yo tampoco te veo. O sea, yo estoy reviviendo a algo. Y el Adobo Vantosa por mí, Adobo, socorro. No puedo ayudarte. Grow Stronger, oh Dios mío. Yo he muerto. You die. ¿No puedes revivir? Creo que ahora, claro, es que esto tiene que... Tiene oh, que sí. pasar de ronda, creo. ¿Dónde estoy? Estoy en... no sé dónde estoy, ¿eh? ¿Qué estoy en modo espectador? No sé. Tiene toda pinta, vaya, porque estoy fuera del mapa. Sí. Si tuviera una granada ahora mismo, sería increíble. Sería la polla que me vieras que me vieras volando, tío. Ven aquí, a ver, si te veo volando. No, no te veo volando. Estoy delante tuyo ahora mismo. No. No te veo volando. Dios mío, Dios mío. Estoy grabando una película, Sassel. Entretenimiento. Oh. Los pongis. No. No. Bueno. La música de muerte de Call of Duty. Voy. Ya es muy tarde, ya va a ser anticlimático. Oye, pues hemos ganado dinero, con esto, Yo no gano nada, ¿eh? Yo, 1000 from haste, 400 por la dificultad, 500 por steal bonus, 0 no kill bonus, 0 no... Yo no gano nada, yo no he ganado nada. Y pues me han dado 1900. ¿Por ser el último en morir? Joder, macho, de verdad, momento calor. Momento random, ¿eh? Sí. Que no quiero jugar más este de Sullivan, ya no quiero. Ya no quiero. A ver, ¿qué es Pinguinos Pizza Panic, tío? Sí, dale, dale. Vamos a Pington. No, quiero ir a Pinguinos Pizza Panic. No, Pington. No, Pinguino Pizza. Pington es como Saint-Denis, si te paras a pensar en Saint-Denis. Pero yo quiero ir a la pizzería. A una referencia a Fanny Freddy. Imagínate que está Freddy Fazbear. Vamos a comprobarlo. A ver qué coño es esto, a ver si es un... Quiero ver qué coño es. Me parece curioso el concepto de una pizzería. ¡Dale ya! ¡Ya, ya! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Me encendía! ¡Ah! Tenemos que cocinar, ¿te imaginas? ¡Customer Satisfaction! ¡Oh! O sea, tenemos que cocinar. No sé por qué, pero creo que a este Sandy le gustaría mucho. Vale, Sasser, tengo esto. Creo que hago con esto. Lo dejo aquí. Ah, hay que hacerlo en la pizza. Ah. El queso, hago yo la otra. Sasser, no te escucho, ¿eh? ¿Y cómo coges la masa? ¿Dónde está la masa? Mierda, que no me escuchabas, perdón. No, ¿la masa? La masa, coño, el trigo, el icono del trigo. Ah, vale. Vale. ¿Y cómo la pongo? Ah, mira, aquí. Que va a tener yo estoy siendo el segundo, ¿eh? Yo estoy siendo el primero. Vale, falta el calamar y ya está, con esto está listo.
Hostia, creo que te lo he echado a tu piso. Esto horno, ¿no? Creo que te he echado el queso a tu piso. Me cago en Dios, a lo de verdad. Mierda, lo siento. Es muy difícil coger los objetos. Vale, ya está. Ahora. Pizza lista. Queso. Hostia, que no la puedo entregar porque... No me digas que no la puedo entregar, no la puedo entregar, tú. Creo que ha sido porque... Tiene queso. Sí, tiene queso. ¿Qué hacerlo otra vez, hace? Joder, hermano. A ver, queso, ahora queso y... esto. Voy a hacer las de abajo, que son más raras. Una gamba. Parece una gamba esto. ¿Cómo los coge, tío? Es muy complicado cogerlo. ¿Dónde está el queso, tío? Aquí. Ahí está. Son gambas estos, coño, ¿eh? Vale, ahora tengo la pizza. ¿Dónde se pone la pizza, tío? Over, ay, no sabemos cómo se entrega, tío, cómo se entrega la pizza. Creo que el problema es que no sabemos cómo se entrega la pizza. A ver, es que también la hemos liado mucho porque yo he intentado hacer una pizza, después tú te has puesto a hacer la primera, después te he jodido tu pizza. Después he ido a la segunda, sí, verdad, y tío, se ha acabado el tiempo. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer los dos la misma. No, la misma no. Vale, pues entonces hacemos tú uno y yo hago otra. Claro, yo me pongo un lado de la mesa, un lado. Exacto. Vale, pero es que ahora mismo solo hay una. Bueno, pues voy corriendo yo. La voy haciendo yo, ¿vale? La voy haciendo yo. Voy corriendo yo el queso. Ah. Joder. El queso, pon el queso. Ahora. Queso, vale, ya está. Ya está, ya la tengo lista. Ya la tengo y lista. Eso también, ¿no? Ahí. Ya está. A ver, ahora entregala. Ah, no, no puedo entregarla, hay que cocinarla primero. Ah, por eso no me lo ha dejado a mí también. No, pero yo también la he cocinado antes y no me ha Pero porque tenía queso, estaba mal hecha. Vale. Mira, 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 la otra. Ya hay segundo, voy. Vale. Queso. Vale, ya está, ha funcionado, en efecto, ha funcionado. Vale, ve haciéndola. Joder. Yo te pongo lo último. La gamba, ¿no? Le quita la música de esto. Vale, te la cocino. Cocínala. Ya está, tú ve haciendo la siguiente cuando salga. Vale, no hay de momento. Vale, ya hay. Joder, esto es mejor que el Kebab Simulator. Ya está, vale. Pescado. De pescado, aquí. Está el otro lado. Joder, es complicado coger las cosas, ¿eh? Tienes que poner ratón encima de... Con mando tiene que ser más complicado todavía. Pero con mando super bueno. Ah, no, no soporte de mando. Creo que no. Ahora no lo he probado. ¿Cómo meto la pizza dentro? Cógela y la restas arriba, arriba, arriba. Ah, arriba. Arriba. Vale, yo hago la siguiente, ¿eh? ¿Cuándo sé cuándo se hace? Cuando pite. Te va, ahora va a salir. Ahí está, cógela y la entregas. Tomate y. Esto de aquí solo. Qué pizza más pobre. Ya. Ya estoy haciendo la última, esa ya está saliendo, no te preocupes, ya está saliendo ya. Aquí hay una esto pizza. Con uno tiene que ser más difícil, pero ahora somos dos. Claro, obviamente. La que tú estás haciendo es la que está ahí puesta, ¿no? Sí, ahora ya ha salido otra, mira. Vale. Tomate, el queso, la anchoa. La anchoa te la pongo yo te voy poniendo la anchoa. Y cojo yo lo otro, lo azul, el calamar. ¿Has puesto la anchoa ya? Sí. Que me ha afectado la gracia del pingüino. Cooking Penguin Simulator. Vale, ya sería el siguiente. Vale. Trigo. Es que siempre es trigo, porque si no, ¿cómo se va a hacer? Tomate. Esto de aquí. Joder, esto es gameplay. Y ya está. El calamar. Tomamos esto de aquí. Ya está, la voy poniendo, ¿vale? Y ya la he dejado lista, ¿vale? La siguiente, bien. Obviamente. Me está dando estas ganas de hoy pedirme una pizza, pero no lo voy a hacer. Ah, solo una pizza con queso nomás, mira. Pues ya está. ¿Solo con queso? Hermano, ¿quieres comer una pizza solo con queso?
Un pingüino. Vale, si fuera cuatro quesos, vale. Un queso, sí. Un queso. Pobre no, lo siguiente. Yo soy del team de que las pizzas vegetarianas sean muy buenas, tío. Las que son de cuatro quesos y... Vale, ese es lo siguiente ya. Vale. O sea, es potente la que acaba de salir, ¿eh? Hostia, hay muchas cosas. Vale, tomate, ve cogiéndome lo siguiente. Queso. Tomate, queso, yo cojo la anchoa. Ve cogiendo lo siguiente, yo cojo anchoa, gamba. Vale, vamos a ver si esto es carne, una gamba. Carne. Has cogido la gamba, vale, yo pongo el calamar, ¿vale? Ya está. Ya está listo, ya, qué rápido. Ya está. Hombre, la máquina. Qué rápido es. Si la vida real fuera así tan fácil, hace una pis. Vale, la siguiente. Igual que la es igual. No es igual. Es igual, no es igual. Hay un ingrediente que cambia. Sí, uno, pero más o menos igual. El ingrediente vegano, esa mariconada. El orden dará igual, supongo, ¿no? No, yo creo que sí importa, ¿eh? Sí importa. Vale. Yo lo pondría como viene en el orden, por si acaso. No voy a ni ayudarte, hazlo tú solo. Joder, puto flojo, tío. A veces se acumulan, tío. Que no hay dificultad en esto, es tan difícil, ¿eh? Vale, siguiente. Anda, mira, solo tomate, maravilloso. Tomate. Sí, solo tomate. La margarita. Alguien acaba de pedir una pizza margarita. Pizza con tomate, ya está. Y pisto. Ya está, ya está. ¡Algo que se te quema! Vale. No sé si se puede quemar, cabrón. Vale. ¿Qué has hecho? ¿Lo has hecho bien, Edu? Sí. Bueno, yo voy a sacar la siguiente, ¿vale? ¿Cuál es la tuya? Chico, por favor. La tuya, de la lista. Es que ya no está, ¿no? ¿Se habrá bugueado? Bueno, da igual. Da igual, seguimos siendo. Ya estoy haciendo la de tomate, ¿vale? Ya está hecha la de tomate. Vale, pues yo voy a hacer la de tomate y con más cosas. A lo mejor me he equivocado en algún ingrediente, puede ser, ¿eh? Me haya rayado o algo, pero creo que no. Ya está. Bake 10 pizzas in one game, ¡vamos! ¡Vamos! Yo voy a hacer la siguiente, la de trigo con... Trigo, vale. Bueno, la mía, la primera, ¿no? Sí, la tuya es la primera, yo estoy haciendo la segunda. Pues ya está, esto. No, me quiero, me he metido dentro. ¡Ah! Te han disparado, corre, entrega la pizza, corre. ¿Cómo esto no funcione? Vale. Vale, ahora sí. Vamos, me he equivocado en un ingrediente. Hostia, son... Sí, te has equivocado en un ingrediente. Vale, es lo mismo, pero cambio un ingrediente. Yo hago la de arriba. Vale, yo hago la de abajo. Yo hago la de abajo, ¿vale? Un ingrediente solamente, sí. Vamos, mi pizza. ¿Qué botón era para deslizarte, Sase? ¡No! ¡Hostia! ¿Cuál era el botón para tirarte? ¿Me he olvidado? Control, ¿no? A ver, dar control, me he olvidado. Dislexia. La siguiente es tú, la de arriba y yo la de abajo, como siempre. Step, bro. I am stuck. No. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, muchas pizzas, muchas pizzas. Tú la de arriba, tú la de arriba. ¿Yo la de arriba? Sí, tú la de arriba. Yo es que ya estaba haciendo la de abajo. Hermano, ¿cuánto tiempo hay que estar aquí haciendo pizzas? Pizzas. Creo que hasta que se nos acabe el tiempo, ¿no? Da igual, sigamos aguantando hasta que no podamos más. A ver, si hay un logro de querer conseguir 10 pizzas y no hay más, entonces ¿para qué vamos a seguir haciendo esto, no? A lo mejor hay más logros de estos. Claro, claro, por eso. Y a lo mejor cambia según el récord que hagas, así que... Es importante porque si nos dan más dinero después. Me gusta que... Que hay, vale, otras cosas distintas respecto a... Me saqué todos eran golpes. Menos mal que no, ¿eh? Han aprovechado la mecánica del pingüino, wea. Tomate. ¿Qué le falta? ¿Tiene todo? ¿Tiene todo seguro? Sí, míralo. Pero no estás entregando, tienes que entregarla. Esa. ¡Ay, coño! Que no la he quemado, cojones. Se me ha olvidado, qué gilipollas soy. ¡Joder! Falta número 2. ¡Este bro! ¡No!
La siguiente es... Trigo, tomate... ¿Cuál estás haciendo tú? Yo estoy haciendo la primera ahora mismo. Hago yo la segunda. ¿Vale? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No sé, como que me he enganchado a ti. Joder, qué tóxico. Eso. ¡Más rápido! Voy. Lo hago lo más rápido que puedo. Esto. Joder. Lo de abajo, ¿vale? Tú estás haciendo lo de arriba, ¿no? Yo hago lo de abajo. ¿Yo estoy haciendo lo de arriba? No lo sé. Este no me he rayado. Creo que sí. Algo ha salido ya, ¿eh? Ya, pero mírame dónde estoy. Ahora. Perdón, discúlpeme. Me había quedado atorado. ¿Cuál estás haciendo tú? La de arriba. Hago yo la segunda. Vale, ahora estás haciendo tú la de arriba y yo hago la de abajo. Vale. Qué raro, una pizza sin tomate, qué extraño. Disculpe, jefe. Yo voy. Una pizza más. ¿Cuál vas a hacer tú? La que está ahora mismo arriba. Ya no. Ya la he hecho. Toca. Claro, por eso tú haces la primera. Me estoy hablando por WhatsApp. Sigue tú, encargado. ¡No! Diablo. Queso. Vale. Y una gamba gigante. Ay, la pizza se baja, no. Coge la pizza, la metemos aquí. Ah, mira, tengo un mensaje tuyo de Nunnut. Sí. Jefe, yo no puedo con todo. Hay muchos pedidos, jefe. Ya está, le he dicho a un amigo que está jugando un juego de pingüinos. Vale, ¿cómo vas? Vale, ¿cuál estás haciendo? La de arriba. La de abajo, ¿vale? Yo voy a hacer la del pingüino psicópata que solo ha pedido una de trigo. Solo ha pedido, solo ha pedido masa, no quiere nada más. Él solo quiere la masa. Es verdad. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que no llegas! ¡Me cago en tus muertos! Voy. ¡Baf! ¿Cómo lo hemos cargado? Vale, otro de solo trigo, la hago yo un momento. Vale, yo hago la primera, que también es poquito. Hermano, ¿quién? ¿Tú imagínate? Eso es como el video del Rubius yendo al Domino's, ¿no? No, yo solo quiero los bordes. Sí, es verdad. Solo los bordes. Es verdad, me acuerdo. Yo le decía a la gente, a ver, que no lo hago. Era un anuncio, en verdad, era un anuncio extendido 10 minutos, ¿no? Del Domino. Otro de solo trigo, hermano. Otra vez. Mejor así que... De esto. Así es que este juego así es muy aburrido. ¡Venga! ¡Trébala! ¡Ay, que casi me matas, cabrón! ¿Por qué no se ha entregado? Porque tienes que ponerlo aquí. No hay. Nos dará, ¿no? No.
No, Sabu, otra vez. Otra pizza defectuosa. Otra más. Vale, voy a hacer la cuarta, ¿vale? La que está la cuarta. Sí. Vale, yo hago la primera, entonces. La piquita. Tranquilo, señor. No te enganches. Uf, corre peligro que las dos pizzas de Chen, Cristian. La otra no es solo la mía, la otra no es solo la mía por lo mismo. El puto manotazo que la ha metido. ¡Corre, que no llegamos! ¡Rápido! ¿Y tú qué? ¿Tu pizza qué? ¿No la pones o qué? Está puesta. Me la llevo. Vamos. Vale, yo hago la que es queso, ¿vale? Esa es la... ¡Otra que no! O sea, creo que... Dudo mucho que me haya equivocado tres veces, ¿eh? Creo que te he equivocado otra vez, ¿eh? No. No eres un buen trabajador, te has vuelto a equivocar. No creo que me haya equivocado tres veces, sería muy cateto. ¿Que es el Netgame otra vez? ¿Que se ha bugueado? Puede ser, ¿eh? Vale, pues voy a entregar esta y dejamos que se termine el tiempo para que termine el juego ya, ¿vale? Vale. Que se ha bugueado ya. Sí, este restaurante es muy humilde, ¿eh? La verdad, las cosas como son. No tiene ni cuarto baño. Sí, no hay ni clientela. No hay ni cliente, estamos haciendo... ¡Oh, mira, Jessica, ¿la puedo entregar? ¡Ah, pues mira, pues entrégala! Vale, soy yo que la entrega, venga, partida. Esa no la puedo entregar, por algún motivo. A ver si puedo yo. Se ha rodido el Netgame otra vez. Ya hemos hecho 30, no, 30 pizzas. ¿Quieres parar? Yo creo que está 100, ¿eh? Pero bueno. La paramos ya, si quieres ya cuando venga ese bandido, porque tenemos otro trabajador más. Sí, sí, otro. Si es que viene, claro, eso es otra cosa. Que le haga las pizzas, nosotros miramos. Ya no más. Muere. No más pizzas. No más pizza. Te voy a entregar a ti directamente. No, ¿te imaginas que... ¿Qué cuenta? ¿Te imaginas? Yo no estoy viendo lo que me estás entregando, ¿eh? Yo estoy sigo tirado. No, pizza panic over. Bueno, estaba gracioso. Me ha gustado. Está guapo, está guapo. ¡Oh, 6.000! 6.000 from baking. Puff. Aquí se puede farmear muy bien, eh. Hostia puta, que se puede farmear, tengo 14.000 ya. 15.000, me he quedado a nada de conseguir el dinero, eh. A nada. Pero lo dejamos ya por hoy, ¿no? Que estoy cansado de todo. Sí, sí, vamos a dejarlo ya. Qué pena. Está guapo, eh. Bueno, chicos. La verdad es que es un 10. Es un 10, no, a ver, tiene contenido para aburrirte, por la coña, Sí, Tiene mucho contenido, hostia, tengo muchas cosas que reclamar. Tengo 12 mierdas de estas, 12. Se busca. Yo estoy esperando ahorrando 15 porque hay un objeto que es como que invoca cositas. Post office. Freeze bomb. Boom. Freeze bomb no me gusta, tío. Station. No hace daño, de verdad, solo congela. Allí había aquí una M16, creo, ¿eh? Y ahora no está. Creo que esto va cambiando, supongo. Que Village Builder y Real Estate no sale, ¿no? Pero no te deja hacer nada. Y en la librería están los blueprints. Y el juego está muy completo, ¿eh? La verdad es que sí, es un juegazo las cosas como son. Yo pensaba, como son, ¿eh? Yo pensaba que el juego iba a ser más pocho, la verdad. Pero ¿cómo puedes pensar que un juego iba a ser pocho, tío? Es un juego de pingüinos. Eso va a empezar. No, yo pensaba que iba a ser más... No sabía que iba a ser un juego tan completo, ¿sabes? Porque es completo, coño. Está muy bien. Merece la pena el precio que vale, vaya. Los 12 pavos. Pues sí. Pues exit. Te das cuenta que este juego vale 2 euros más que el Kebab Simulator. ¿Y este juego de dónde nació, Sase? De un chiste, nació de un tío que hizo un proyecto en Unity con assets gratuitos. De un pingüino que masacraba a otro pingüino con una pistola. Y era un pingüino que se iba deslizando y tiene un arma. Y la gente le hizo muchísima gracia al pingüino. Y dijo, ¿te imaginas un juego con un concepto de pingüino asesino? Se lo puso uno en Twitter y dijo el nota, pues la verdad es que no es mala idea. Y así nació. Empezó a seguir desarrollando, hizo muchas cositas y demás. Y del meme surgió la idea de hacer el juego. Increíble. De hecho, si ves las imágenes del juego como se veía antes se veía mejor. Mucho mejor, diría yo.
El juego antes. Le fue haciendo downgrade, le fue haciendo downgrade para que tirase bien. Claro. No, prefiero que se vea así a que se vea de puta madre y vaya a ver como el culo, la verdad. Claro, sí, sí. Sinceramente. Pues bueno, pues nada. Ciro directo. Muchas gracias a todos por haberos pasado. A Sassel, que se ha pasado por el directo. Que ha dicho que tú eres muy gracioso. Has dicho. Y pues nada, hasta luego. Se volvió directo de los figuros. Sabe de qué habla, tío. Sabe. Lo sabe. Pues nada, ha sido un placer. Nos vemos.